Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender cómo se teje bolsillo canguro. Aquí tejí una pequeña muestra que después la voy a destejer. El bolsillo canguro se sitúa en el, esta suponemos que es la parte delantera, un suéter, un pullover o lo que sea, tejido desde abajo hacia arriba, ¿no? No es un ranglán desde arriba, sino desde abajo hacia arriba. Entonces el bolsillo, creo que todos saben cómo es el canguro, bueno, aquí entra la lapicera y sale, ¿ven? Así queda el bolsillo canguro. Es muy práctico, bastante cómodo. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a tejer ahora junto con ustedes la misma muestra, montando 60 puntos. Tejemos unos cuantos centímetros, yo tejí unos cuantos centímetros de elástico 2x2, después tejí un centímetro más y después aquí empieza el bolsillo. Ustedes obviamente van a tener otra cantidad de puntos para el bolsillo, si es para cuando tejen ropa para adultos. Obviamente el bolsillo va a ser más grande, más chico. Puede ser que en mi caso el bolsillo se inclina, ¿ven? O sea, tenemos que hacer disminuciones. También podemos hacerlo recto, sin ninguna disminución. Lo que quiero mostrarles es simplemente cómo se hacen estas uniones del bolsillo, las disminuciones. Aquí en esta muestra, aquí al principio tejí 5 puntos con punto arroz de los dos lados, simplemente para que no se me enrolla el tejido que estoy mostrando. Aquí también tenemos punto arroz de los dos lados. Obviamente el diseño, o sea la puntada con la que van a hacer este bolsillo o la prenda, va a ser a su gusto y a su preferencia. Entonces 60 puntos tengo para esta prenda. Entonces de estos 60 puntos, 2 puntos van para puntos del borde, 5 puntos de los dos lados van para punto arroz, 5 puntos más punto jersey y 38 puntos me ocupa el bolsillo. Como pueden ver aquí, 5 puntos punto arroz, 5 puntos jersey, 38 puntos para el bolsillo, 5 puntos jersey y 5 puntos arroz. En mi caso, en este caso, ustedes van a tener obviamente diferente cantidad de puntos. Y para el bolsillo, un punto y un punto de cada lado son puntos del borde, 3 puntos de cada lado punto arroz y 30 puntos. Al principio tenemos punto jersey con el que está tejido el bolsillo. Después vamos a hacer disminuciones en cada segunda vuelta del lado derecho. Lado revés no cuenta, o sea, tejemos una vuelta, hacemos disminución, disminuciones se hacen por aquí. Al principio de la vuelta hacemos disminución. Aquí hacemos disminución, después tejemos revés, derecho sin hacer ningún tipo de disminuciones, revés y derecho. En cada segunda vuelta del lado del derecho tenemos que hacer disminuciones. En mi caso, en su caso, no sé, por ejemplo, qué grosor de lana tienen, con qué número de agujas tejen, qué tan alto o bajo quieren este bolsillo. Entonces tienen que ir calculando. Puede ser que las disminuciones van a tener que hacer en cada tercera vuelta o en cada vuelta del lado derecho. Todo depende de su diseño, cómo lo quieren lograr. Bien, tengo aquí adelantado un poco el trabajo. Tejí punto elástico 2x2, tejí un par de centímetros con punto jersey, aquí punto arroz. Al principio, eso dije para que no se me enrolle la muestra, nada más que por eso.
y vamos a empezar a tejer el bolsillo. Entonces, esta va a ser punto del borde, 5 puntos, vamos a tejer con punto arroz, 5 puntos, punto jersey, y después empezamos con el bolsillo. Punto del borde lo pasamos sin tejer, punto arroz se teje punto al derecho, punto al revés, y donde está el punto al revés lo tejemos al derecho, y donde está el punto al derecho lo tejemos al revés. 5 puntos arroz y 5 puntos jersey. 2, 3, 4, 5. Voy a cerrar un poco la ventana porque hay mucho ruido. Después, si van a seguir tejiendo con lana de mismo color, simplemente tienen que tomar lana de otro ovillo. Yo voy a tejer con otro color para que se note mejor, nada más que por eso. Agregamos lana de otro color desde el lado del revés, por aquí más o menos. Pasamos la lana. Hacemos el nudo. En mi caso tejí con aguja circular, entonces más cómodo. Corremos todos estos puntos que no los vamos a necesitar. Si tejen con agujas rectas o tienen solo un par de agujas con el número con el que necesitamos tejer, entonces todos estos puntos pueden pasar sobre una aguja, por ejemplo, auxiliar, o sobre una lana o algo así. Yo simplemente lo dejo sobre estas agujas circulares. Y después tengo que tejer. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo agujas del mismo tamaño, número 2.5, igual que estas. Entonces, con las mismas agujas voy a tejer 38 puntos del bolsillo. De estos 38 puntos, punto del borde lo pasamos sin tejer, último punto del borde lo tejemos al revés y tejemos 3 puntos con el punto arroz, revés, derecho, revés, lo mismo, revés, derecho, revés. Entonces, punto del borde lo pasamos sin tejer, pero en este caso lo tejo al derecho para incorporar, digamos, ya la lana, y después en los demás, en las demás vueltas, simplemente lo paso sin tejer y tejemos punto revés, derecho, revés. Sigo con 30 puntos jersey. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Terminamos con 3 puntos de arroz. Punto revés, derecho, revés. Último punto del borde lo tejo al revés. Bueno, aquí vamos a trabajar únicamente con estos puntos. Estos puntos, como dije antes, o lo pasamos sobre la aguja auxiliar, o como son agujas circulares, no me molestan, lo dejo así nomás. Damos vuelta al tejido y vamos a tejer la vuelta número 2. Vamos a ir anotando todas las vueltas que estamos tejiendo, porque después tenemos que ir levantando los puntos para tejer, digamos, a ver, voy a mostrar aquí.
Tenemos que ir levantándolo porque este va a ser bolsillo aparte y después tenemos que tejer esta parte de atrás. Por eso necesitamos tejer la misma cantidad de vueltas de bolsillo, tanto la cantidad de vueltas hasta donde el bolsillo después se pega, ¿no? Entonces vamos a ir anotando cada vuelta que estamos tejiendo del bolsillo. Tejimos la vuelta número 1, la vamos anotando. Vuelta número 1, vamos a tejer la vuelta número 2, vuelta número 2. Entonces, vuelta número 2. A ver, ¿dónde está? Acá está. Damos vuelta, vuelta número 2, tejemos, punto del borde lo pasamos sin tejer. Primeros 3 puntos son puntos arroz, revés, derecho, revés. Después seguimos con los puntos al revés, serían 30 puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta tejemos los puntos arroz, revés, derecho, revés. Punto del borde lo tejemos al revés. Tejimos dos vueltas. Vamos a tejer la siguiente vuelta con disminuciones. Les explico, las disminuciones podemos hacerlas directamente tejiendo dos puntos juntos al derecho, o sea, disminución simple al principio de la vuelta y dos puntos juntos al derecho al finalizar la vuelta. Yo elegí hacer las disminuciones después de tejer el punto arroz. Eso depende de gusto de cada uno, qué puntada están tejiendo y todo eso. Les estoy dando las ideas y ustedes después en sus trabajos las utilizan como quieran. Entonces, vamos a tejer vuelta número 3 con disminuciones. Hacemos el círculo. Porque las disminuciones hacemos en cada vuelta, en cada segunda vuelta del lado derecho. En mi caso, en su caso puede ser diferente, puede ser cada tercera vuelta o cada vuelta, eso lo ven ustedes. Punto del borde, punto arroz, derecho, perdón, derecho no, revés, este es el punto derecho, entonces lo tejo al revés, revés, derecho, revés. Me toca hacer la disminución. Tejemos dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, o disminución simple se llama también. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Este tipo de disminución lo podemos hacer al principio de la vuelta también sin un problema. Tejemos con los puntos ahora al derecho, van a ser menos de 30 puntos, van a ser 28, porque estamos disminuyendo. Es bastante fácil tejer este bolsillo. Después en alguna clase voy a explicar si tejemos la prenda aranglán desde arriba, por ejemplo. Voy a explicar cómo lo hacemos en este caso. Bueno, punto del borde, 3 puntos de arroz y 2 puntos juntos, un punto más. Tejemos aquí al finalizar la vuelta dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos de esta forma por delante para que se nos inclinen estos puntos hacia la derecha. ¿Ven? Inclinación hacia la derecha. Tres puntos de arroz. Punto del borde al revés. Damos vuelta, vamos a tejer la vuelta número 4, vamos a ir anotando todas las vueltas.
sin disminuciones ni nada, obviamente. Punto arroz, punto del borde, 3 puntos arroz, 1, 2, 3. Punto arroz simplemente para que no se nos enrollen los bolsillos. Puede ser punto Santa Clara también o cualquier otro punto que elijan ustedes. Después tejemos con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Cuando quedan 4 puntos, punto del borde, 3 puntos arroz. Esto ya espero que se entienda muy bien. Si no, pueden colocar los marcadores. Si es más difícil para ustedes. Bueno, vamos a tejer ahora vuelta número 5. Esta va a ser la vuelta del lado derecho sin disminuciones. Simplemente así como está, recto. 3 puntos arroz, 3 puntos y con los puntos al derecho. Bueno, entonces después tejen la vuelta número 6, vuelta número 7 con disminuciones. ¿Se entiende? Cada segunda vuelta del lado del derecho con disminuciones. Después 8, 9, 10, vuelta número 11 con disminuciones. De esta forma van a ir tejiendo este bolsillo hasta llegar a la altura deseada. Después vamos a ver cómo hacemos. Voy a seguir tejiendo este bolsillo porque bueno, no se puede tejer todo en vivo. Espero que se entienda todo eso muy bien. Voy a tejer el bolsillo haciendo las disminuciones en cada segunda vuelta, nada más. Miren qué belleza, me encanta, muy lindo. Tejí 22 vueltas realizando disminuciones en la vuelta número 3, 7, 11, 15 y 19. Este es el resultado. Miren, bolsillo ya no lo voy a tejer más. Vamos a pasar estos puntos sobre la aguja auxiliar, o si no, pueden tomar aguja, lana y pasar la lana y después hacer el nudo. Yo lo voy a hacer sobre la aguja auxiliar. Esta lana no la voy a necesitar más, la podemos cortar, después la vamos a esconder. Bueno, ¿se acuerdan que el bolsillo nuestro tiene 38 puntos? Aquí hay 38 puntos, entonces necesitamos levantar 38 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, aquí tengo lana esa. ¿Se acuerdan que al principio tejimos estos puntos y los dejamos en suspenso? Entonces, seguimos con esta lana que tenemos por aquí. Este es el lado del revés. A ver si se ve bien, si la cámara me hace foco. Tenemos que ir levantando estos puntos. Miren, voy a correr primero la aguja, así empezamos a subir los puntos que tienen que ser 38. 1, 2, 3. De esta forma tenemos que ir subiendo 38 puntos. Lo hago así bien de cerca para que puedan ver cómo es.
van subiendo los puntos hasta aquí, hasta la final. Cuando levantamos los 38 puntos, seguimos hasta finalizar la vuelta. Esta sería la vuelta número 1. Tienen que ir anotando porque se acuerdan que tenemos que tejer igual cantidad de vueltas que del bolsillo. Puede ser que tenemos que tejer una vueltita más porque aquí como que el bolsillo empieza más arriba, como pueden ver, y aquí los puntos están más abajo. Por ahí podríamos montar los puntos tomando, por ejemplo, por aquí, ¿no? Por aquí, más arriba. Bueno, eso lo vean ustedes como lo quieren hacer. Tomando estos puntos así. Este punto, este, este. Yo lo hice una vuelta más abajo, pero bueno, espero que esto se entienda muy bien. Después tejemos según nuestro diseño. O sea, ahora nos toca tejer la vuelta del lado del revés, obviamente, ¿no? Puntos arroz, todos los puntos al revés, que esto es el punto jersey, punto arroz. Y así de esta forma tenemos que tejer las 22 vueltas que tejimos aquí para el bolsillo, 22 vueltas. Después vamos a hacer la unión. El siguiente paso, tenemos que pasar estos puntos que tenemos sobre la aguja auxiliar, sobre la aguja común para la mayor comodidad. El siguiente paso, tenemos que hacer los cálculos para saber dónde exactamente, o sea, en qué punto tenemos que ir tejiendo dos puntos juntos para que el bolsillo nos quede bien en el centro y no se nos vaya ni para la izquierda ni para la derecha. Aquí tenemos en total 28, creo, sí, 28 puntos, junto con los puntos del borde, 28 puntos. Aquí tenemos 60 puntos. Tenemos que dividir 60, dividimos en 2, son 30. 28 dividimos en 2, 14. Aquí tengo, miren, 30 puntos, 14, y nos quedan 16 puntos. Entonces, tejemos 16 puntos junto con el punto del borde, estoy diciendo. 16 puntos y después empezamos a tejer dos puntos juntos para hacer la unión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Miren, entonces tejemos 16 puntos. Primero los puntos del bolsillo por ahora quedan por ahí. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16. 16 puntos. Y ahora tenemos que ir uniendo las dos partes, el bolsillo, de la siguiente forma. Miren, tenemos que tejer dos puntos juntos al derecho. Acomodamos bien las agujas. Tomamos el punto por atrás, otro punto, espero que se note, a ver, vamos a correr esto, miren, tomamos el punto por atrás, el punto del bolsillo,
tomamos el punto por atrás de la parte delantera, así de esta forma, tejemos dos puntos juntos al derecho y soltamos los dos juntos por atrás, dos puntos juntos al derecho. De esta forma hacemos la unión. Tejemos hasta finalizar de unir las dos partes. Es muy fácil hacer bien los cálculos para que el bolsillo quede justo en el centro. Ahí va quedando. Tejen hasta la final y nada más. Y después siguen tejiendo aquí como lo hice yo en esta muestra, con la puntada que están tejiendo. Así va a quedar este bolsillo precioso. Eso fue todo, el video tutorial. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, like a este video, compartan este video para que lo puedan ver otras personas también. Abajo de este video dejo link hacia mi página de Instagram y Facebook. Me pueden seguir también por Instagram y Facebook. Un abrazo a todos, que tengan un lindo día y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.